pensante en el defecto que peor llevo. Está buenísima. Nada la detiene para conseguir lo que quiere. Está cerca y está lejos. Todos tenemos defectos. El mío es Ana. ¿Me pones un dry martini? Ha estado bien el baile, ¿no? Si tú lo dices. Estamos a toda dura el cabreo. Me podrías haber dicho, ¿no? Pues que tengo que adivinarlo. ¿A ti por qué? Que tú no eras hetero. Y muy hetero. Y ahórrate la mala hostia, ¿eh? Porque entre Pixel y yo no ha pasado nada. Aún. Invita a la casa. ¿Has visto mi bolso? Está aquí. Al lado del mío. Deberías disfrazarte más. Pareces otra. ¿Otra? Sí, no sé. Eres tú. Pero más divertido. Disfrazada, es muy fácil hacer el tonto. En la vida hay que hacer tonterías. Y en eso tú eres una experta, ¿no? Si quieres te enseño. Por fin os encuentro. Ni sabías que conocerte. Verónica. Me gustan las pelis malas. Hola. Múltame, espósame, castígame. Nos vamos a una fiesta exclusiva. ¿Te vienes? Las vaqueras también me pone. Qué friki la tía esa. ¿Te vienes o qué? ¡Pixel! Ahora me la contaré todo. Volvamos al principio. Tú me gustas mucho, 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 mucho. A Adela, Cris y a mí no. Estoy pidiendo perdón, joder. Ese te amo. Ah, ¿y que sí? Tenemos que solucionar tu problemilla de virginidad. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Es verdad? Con Ade lo llevas fatal. Porque que yo sepa. Esa no se ha apoyado nunca a una tía. Antes de inaugurar el cuarto oscuro, vamos a conocer la identidad de la afortunada. La ganadora del vibrador musical es... la número 127. ¿Dónde estás, 127? ¿Ya te has metido en el cuarto oscuro? Bueno, bueno, 127. Cuando termines, pasa por la barra a recoger tu regalo. Y ahora sí, chicas, queda abierto el cuarto oscuro.
¿Quién se viene al cuarto oscuro? Pero bueno, ¿qué le pasa a todo el mundo hoy? Vamos. Ya acabo. Hola. Eres la mejor, de verdad, soy fans tuya desde el primer día. ¿Me firmas? Nada. Gracias. Oh, tía, qué fuerte, qué buena estás, ¿no? ¿Tienes novia? ¿Y tú? Ron con cola. ¿Dónde está Manitas? No sé. ¿Dónde está tu novia? ¿Manitas es tu novia? Algo así. Pues cuando la veas, le dices que mueva el culo y suba a bailar, que no le pago para que pendone por ahí. ¿Inma es gogo aquí? ¿Dónde si no? Genial. No te enfades otra vez. Empieza a ser repetitivo. Que te jodan. A eso voy. ¿Estás segura?